Hola, hola amigos, soy Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Así que comenzamos con las noticias más importantes del día de inmediato. Una mujer de Florida apuñala a su pareja, a su hija y a sí misma antes de gritar "todos morirán de COVID-19". Una mujer de Florida enfrenta múltiples cargos después de que la policía indicó que apuñaló a su esposo y a su hija adolescente de 16 años en su casa ubicada en el noreste de Miami-Dade. Dentro de la casa de la familia también encontraron a una bebé de 15 meses con heridas graves. Las autoridades trasladaron inmediatamente a la bebé a un hospital cercano donde fue declarada muerta. La madre de 38 años también se hirió a sí misma con el cuchillo con el que apuñaló a su familia y fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento. Según el oficial Zavala, comentó que la mujer enfrenta cargos criminales muy graves. Talibanes asesinan a un famoso comediante y le cortan la garganta. Talibanes en Afganistán matan a famoso comediante Nazar Mohammed, mejor conocido como Khashoggi Zuan. Le cortaron la garganta porque supuestamente se burló de sus líderes. A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que se observa cómo las fuerzas combatientes del Talibán detienen y someten al comediante, a quien suben a un vehículo aparentemente esposado o atado de sus manos. De acuerdo a información proporcionada por el porte Índigo, en un momento dado el comediante al parecer dice algo que ofende a los insurgentes y uno de ellos lo bofetea en un par de ocasiones, mientras sostiene su celular. De acuerdo con la información proporcionada por reporte Índigo, los hechos habrían sucedido en la región de Kandahari. La organización Human Rights Watch asegura que el hombre pudo ser asesinado en julio pasado, pero hasta el momento se reveló este material. Decenas de organizaciones piden al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, impedir el retorno de la política de permanecer en México. Más de 70 organizaciones de México y Estados Unidos afirman el martes en una carta abierta en la que piden al gobierno del presidente mexicano, Andrés López Obrador, que se oponga al restablecimiento del programa de devolución de solicitantes de asilo implantado por el exmandatario estadounidense Donald Trump y conocido popularmente como Permanecer en México. La misiva, suscrita por ONG como Amnistía Internacional y Oxfam, colectivos religiosos y departamentos de varias universidades, se dio a conocer apenas horas antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciara sobre la restauración de esta política que para los firmantes impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos a los solicitantes de protección internacional. Eso es todo por ahora, mi nombre es Camila Daza y nos vemos en el próximo resumen informativo. Recuerda, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información.